pasarlo bien nos gustaba el día. Y lo que más nos ha gustado ha sido el río. Pero está muy fría. Hemos hecho una cabaña que se llama el Consejo Roca. El araña va. Es una cabaña, bueno, es nuestro sitio para... Y para hacer muchos amigos. Y darnos un poco de las fábricas y cosas tecnológicas. Tirarse al río, como hacían nuestros padres. Otro campamento más aquí. A pasar unos buenos 15 días. Como monitor y monitora, vives una experiencia que te transforma, pero a la vez ves cómo te estás transformando a los chavales. Te das mucho y requiere mucho esfuerzo, pero los chavales y las chavalas te dan muchísimo más. Es una experiencia que solo la puedes vivir aquí, con el entorno natural, compartiendo con otros y otras. En el campamento se vive al 200%. Es constante. Hemos tenido lluvias por todas partes. El agua entraba, pero la gente se movía y ha habido el compartir el saco, la ropa, el estar y el cuidar el uno de los otros. Es una gran familia. El voluntariado, el compartir, el 23 está súper presente y es súper importante. A pasarlo bien. Venimos aquí. Para mí ser scout es ser una buena compañera, ayudar a los que pueda y pasármelo bien junto a los compañeros de mi escena y de todo el grupo scout. Una actividad que poco a poco se fue convirtiendo en una forma de conocer gente, de pasarlo bien. Cuando eres chaval pues vas al grupo pues, para pasarte bien en los campamentos, en las reuniones y demás. Como ya en la etapa de monitor, pues un lugar donde educar chavales y proporcionarles la oportunidad de tener la misma experiencia que tuvimos nosotros. Querer vivir la vida y aprovecharla, vivir la vida también siendo consciente de los que te rodean y del mundo que está a nuestro alrededor, y aunque suene un poco atópico, pues tratar de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos.